Cuando llevas meses bajo el agua, pierdes la noción del tiempo. Solo estás despierta o soñando. Y es difícil diferenciar ambas cosas. Pienso o sueño con lo primero que me dijo. Que la vida está compuesta de momentos. Siempre veía el vaso medio lleno. Y yo medio vacío. Es lo bueno que tiene el cinismo. Tienes menos que perder. ¿Estás bien? ¿Ha sido un terremoto?
Aquí hay Kepler. Control, ¿me recibe? Control, aquí Kepler, ¿me oyen? Estado de la estación Kepler. Mayday, 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 ¿alguien me oye? Por ese boca.
pista. Yo soy muy grande. Píntame.
hablas, Nora? Son núcleos térmicos. Mucha energía que no tiene por dónde salir. La becaria me está acojonando. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí? Auxiliar de investigación. A ver, si hay un accidente nuclear, se genera mucho calor. Puede haber ebulliciones violentas, explosiones. Lo sé porque veo mucho anime, por eso lo sé. ¿Ves pelis de anime? A mí me mola. Emily tiene razón. Tenemos unos 30 minutos hasta que estalle y eso hará que subamos en pedacitos hasta la superficie. Nos encontrarán flotando por ahí. A ver, chicos, escuchad. No hay cápsulas de evacuación y el submarino no funciona. Ya no recibimos señales de radio. Y la estructura de la Kepler es muy inestable. Capitán, espero que el chiste sea bueno porque el planteamiento es... muy flojo. Mucho. Nos vamos a la Roebuck. ¿La Roebuck? Está a una milla en esa dirección. ¿De qué está hablando? Sí. ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? A pie. ¿Cómo? A pie. A pie. ¿Para eso me has sacado de entre los escombros? Yo no puedo ir a pie. Ni siquiera tengo traje. Escuchadme. Esto es lo que haremos. Vamos a bajar hasta el montacargas que lleva al lecho marino. Entonces usaremos el túnel de acceso para llegar a la estación intermedia. Allí podemos cargar y limpiar los recicladores. Y luego seguimos los indicadores a lo largo de la meseta hasta la Roebuck. ¿Así que vamos a meternos en la oscuridad total y a entrar sin saber a dónde vamos sin oxígeno suficiente? ¿Ese es el plan? Ese es el plan. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Nora, ¿tú lo ves bien? Los trajes no pueden aguantar tanto y lo sabe. No todos somos submarinistas expertos, ¿sí? Hay que intentarlo. A ver, no pretendo ser... ¿Sabe que podríamos morir en el intento? Sí. Y también podríamos sobrevivir si lo hacemos. ¿Y qué pasa con la antigua estación Shepard? ¿No está más cerca? La estación Shepard ya no existe. Ahí no hay nada. Chicos... tenéis que oír esto. Dime que por fin nos traes una buena noticia, ¿a que sí? Es la última transmisión recibida desde el yacimiento. Cuando recorramos el fondo. El agua no hace eso, es imposible. Solo son las réplicas del último terremoto, ¿vale? Hemos perforado a demasiada profundidad. Tendrá que ver con las placas tectónicas. Esto es de locos. Una auténtica locura. Vamos a la Roebuck. Y hay que hacerlo, lo haremos a lo grande, ¿no os parece? Así lo bajo. Emily, ponte mis pantalones. No quepo con ellos en mi traje. Estación en peligro. Mamparos cerrados. Inundación contenida. ¡No jodas!
sonido de esa transmisión. Deberíamos llevar algo. Tienes toda la razón. Muy bien. ¿Me dejas ver tu puerta? Venga, preparados. Vamos allá. A ver, escuchadme. Controlad la velocidad de descenso y seguid los protocolos de seguridad. Recordad que estos trajes son peligrosos. Oye, ¿de qué te ríes? No puedo hacer esto, no puedo. Sí que puedes, sí que puedes, sí que puedes, sí que puedes. No pasa nada, será todo bajar en ascensor. Está todo iluminado hasta la báscula, solo hay que seguir el conducto. Puedes hacerlo, venga, vamos. ¿En qué momento de una montaña rusa se pasa más miedo? Esperando en la cola. ¿Verdad? Estaré contigo. En todo momento. Puente principal en peligro. ¡Tenemos que irnos! Vale, todos a la piscina. Venga, vamos allá. Eso ha sido un nivel por encima de nosotros. Este será el siguiente, integridad, vamos. Integridad estructural en peligro. Integridad estructural en peligro. Bájanos. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te puede servir. Tío. La cita no es mía, es de un libro. Vamos. Si tú no sabes leer... Había visto a nadie.
nadie implosionar. ¿De qué te ríes? Me estaba acordando de una cosa que solía hacer Rodrigo. Siempre decía que tenía un chiste nuevo y te contaba el mismo chiste malo. Y yo... me reía del chiste. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? ¿Qué le dice un pez a otro cuando se lo encuentra en el agua? Nada. Os dije que era malo. Chicos, no sabemos cuándo puede estallar la Kepler. Vamos a jugarnos la vida. Tened cuidado. Volvemos enseguida. Paul está loco. ¿A que sí? Sí, eso parece. Capitán, ¿qué hacemos con el cadáver cuando lo encontremos? Estamos hablando de un posible superviviente, Paul. Vale. Entonces, hipotéticamente, digamos que nos encontramos con un cuerpo y que está muerto. Coged algo para... dárselo a su familia. Tranquilos, ya me encargo yo. Tenemos aquí al superhéroe. Y vamos a posarnos en 3, 2, 1. Posición fijada. Muy bien. ¿Listo? Sí. Sí, sí. Vamos a hacer esto antes de que la Kepler nos caiga encima. Bien. Enciende todas las cámaras que tengamos disponibles. ¿Cuánto tiempo se puede sobrevivir en una cápsula? Se ha quedado sin energía, no mucho. Sobre todo a esta profundidad. A ver, chicos, vamos a empezar la descompresión. ¿Alguno de los dos está casado? Estaba. ¿Hijos? Una hija. ¿Cuántos años tiene? 14. Es una edad difícil para una niña. Bueno, eso es una fase, se le pasará y... No tiene 14 años. Ali debe de tener mi edad, ¿no? ¿He dicho 14? ¿He dicho eso? Sí. Pues no sé por qué lo he dicho. Se le va la olla, abuelo. Será la profundidad. En realidad es una reacción neurológica normal. Cuando afrontas la muerte, el tiempo... Escúchame, escúchame. No vas a morir. ¿De acuerdo? Bueno... es la peor idea de la historia. Pero vamos allá. Cascos puestos, cerrados y a punto. ¿Alguno de vosotros tiene perro? ¡Sumérgenos, Dora! Inmersión. Yo tengo un corgi. No está adiestrado, así que... por ahora es una pesadilla, pero... no imaginaba que lo echaría tanto de menos. Vale, escotilla cerrada. Estamos fuera. Bien, nos ponemos en espera. Encender los reflectores. Capitán, esta plataforma no es muy estable. No deberíamos estar mucho aquí fuera. Chicos, seguid hacia adelante, a unos 20 metros. Mirad qué hay a la derecha. No veo una mierda. ¿Mi derecha o su derecha?
capitán, indíquenos. ¿Estamos cerca? Aquí nosotros no vemos nada. Deberíais estar justo enfrente. Vale. Sigo sin ver una mierda. Alto, un momento. ¿Veis eso? Joder, tío. ¿Qué coño le ha pasado a este trasto? Parece que haya implosionado. Hay algo. Algo que lo cubre. ¿Lo veis? ¿Qué es eso? Tendría que verlo de cerca. Podría ser algún tipo de alga. ¿Habíais visto algo parecido? Esto parece... No parecen algas. ¿Hay alguien dentro? Vacío. Tengo algo. Una cartera. Qué guay, podemos usar sus tarjetas. Capitán, no hay cuerpos. Podemos salir de una vez de aquí antes de que... No he dicho nada. Hay un cadáver. Está enredado en las... Deberían volver. Las tiras. Tío, déjalo. Volved de una vez. Volved ya. Espera. ¿Le veis la espalda? ¿Podéis verlo? Tienen que volver. Volved ya, chicos. Paul. Joder, Smith. Paul. ¿Qué coño le ha pasado a ese cuerpo? Es la presión. Se ha licuado. ¿Qué es esa cosa? Solo sé que se estaba comiendo un cadáver y de pronto ha venido hacia mí. Emily, ¿qué haces? Solo estoy buscando. No. ¿Lo ves? Buscaba la boca. ¿Aún está vivo? No. Porque si no, lo mato. Creo que he tocado un nervio. Nora, ¿cuánto más tenemos que bajar? Estamos a 200 metros del fondo. No tiene ojos. ¿Y por qué los atrae la luz? Señor, mirad esto. Igual son como las polillas. Polillas submarinas. Parecen garras. Creo que podría ser una especie nueva. ¿Podemos ponerle nombre? Yo me lo he cargado, yo lo he bautizado. Nunca había visto fauna marina tan abajo. A no ser que hayamos perforado un depósito hidrotermal. Si hubiera un calor constante que pudiera albergar vida. ¿En serio? Mantened todos la calma, mantened la calma. Ay, por Dios. Nora, ¿qué pone? Nada, no es solo la luz, el sistema ha caído. ¿Y entonces caemos a peso hasta abajo? ¿Puedes ponerlo en punto muerto? Sí. ¿Tenemos acceso al cable? Si podemos soltarlo, seguro que sí. ¿Qué ha sido eso? Espero que esto no sea algo rollo 20.000 leguas de viaje submarino, tío. Era broma, pero sí que suena como si hubiera algo ahí fuera. No sé si debería preguntarlo, pero... ¿Eso es una cría? ¿Y si cerramos la puerta?
puerta. Bien, colega, ya verás. Vamos a llevarlo a la estación intermedia.
encenderse. ¿Alguien quiere contestar a eso? ¿No? En el libro, Alicia lloraba tanto que por poco se ahogaba en sus propias lágrimas. Por suerte sabía nadar, pero la cosa se puso muy chunga. No hay duda de que algo nos está siguiendo. Vale, estoy a punto de cagarme encima. Vale.
tiene gracia. ¡Regresa la mano! ¿Qué pasa con el cabre? ¡Tira de él! ¡Smith, tienes que cortarlo! ¡Se ha quedado! ¡Enseguida! ¡No, no! Escuchad, hemos perdido a Paul, pero no podemos quedarnos aquí. ¿Qué pasa con el traje de Smith? Comprobaré tu depurador de oxígeno.
¿Qué has visto? Thank you.
Emily, ¿me oyes?
chicos, yo voy a ir hablando. No sé si podéis oírme. Estoy siguiendo la línea sureste. Sigo los indicadores. Hacia Roebuck. Antes me encantaba el océano. Era como una gigantesca placa de Betty. Emily, ¿eres tú?
¿Qué es eso? ¿Qué es ese brillo? Es la estación. Es la Roebuck. No me lo creo. Hemos llegado. Lleva a Smith hasta la puerta.
Sí. Todo bien. ¿Hay cápsulas suficientes? Sí. ¿Estás segura? ¿Cuántas hay? Tenemos tres. ¿Tres? Sí, iremos vale, justo salid, detrás. Salid, salid, vosotras, yo ya voy. No, vosotras salid primero, yo salgo el último, salgo el último. Tienes que sobrevivir, ¿vale? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Gracias por arrastrarme por el fondo del océano. Ha sido un placer. Pero por favor, que sea la última vez. Me parece bien.
pierdes la noción del tiempo. 4, 3, 2, 1. Así que vamos a iluminarlo todo. We'll be right back.